el estado en el que estás. ¿Cómo pudiste caer en eso otra vez, hijo? Esto es lo que soy. Un pobre tipo que se dejó quitar a la mujer por su papá. Un tipo que le vieron la cara de imbécil. Dios, estás otra vez. No, Dios. No, Dios. Mira, vine a decirte que te puedes quedar con ella. Que ya descubrí que la pelusa tiene un hijo tuyo. Por lo que más quieras, por favor. Mira, me quitaste lo que yo más quería. La pelusa tuvo un hijo tuyo. Y para mayor desgracia, es medio hermano mío. Yo no puedo con esto. ¿Tú puedes? Me la quitaste. Y es que no solo te dio su primer hijo, no, sino que el que tiene la barriga también es tuyo, ¿no vas a saber tú? No, Josué, no. Eso no es así. Lo de la pelusa pasó hace 2 años. Y nunca más ocurrió más nada entre nosotros. Fue solo aquella vez. Créeme, por favor. ¿Sabes qué? No te creo nada. Ni a ti, ni a ella les creo. Porque los dos son un par de ratas. Si alguien tiene la culpa de esto, soy yo. Fue mi error. Yo estaba pasando por la peor crisis de mi matrimonio. Estaba deprimido, agobiado. Y conseguía esa muchachita que me escuchó. Me refugié en ella. Y se dio ese momento. Mira, mírame bien la cara, bastardo arrogante. Tú sedujiste a una muchacha que podía ser tu hija. ¿A ti no te da vergüenza? Sí. Tengo vergüenza, mucha. Me siento despreciable. Me he arrepentido todos los días desde aquel momento, pero me duele haberte causado este daño tan grande. Hijo, por favor, recapacita. La pelusa y tú no tienen por qué pagar por esto. Yo fui quien la perjudicó. Yo le hice mucho daño. Ella no sabía que eras mi hijo cuando se enamoró de ti. Te lo juro. Mira, que de nada sirve que tú la defiendas, porque es que yo sé la clase de ficha que es una hipócrita, chico, igual que tú. Un par de traidores. Dime una cosa. ¿Qué sentías tú cuando te acostabas con la esposa de tu hijo? No, hijo, no. Eso no es así. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? Estás equivocado. Te hace daño y me lo haces a mí pensando de esa manera. Mira, el daño ya está hecho, papá. El daño ya está hecho. Tú debiste pensarlo bien antes de ocultarme esta cochinada, cobarde. Está bien. Está bien. Tienes razón. Yo no merezco tu perdón. Pero por Dios, perdona a la pelusa. Ella te ama, Josué. Ese hijo que ella va a tener es tuyo. Hazlo por ese niño que no tiene la culpa de nada. Y pensar que yo te salvé la vida mientras tú me traicionabas. Hacías de mi esposa tu mujer. Mira, escúchame algo. Ojalá y te hubieses muerto ese día. ¿Qué quiere? Porque si me va a decir que me lo advirtió o me va a insultar como lo hizo a su hijo, yo mejor me voy de una vez. Si te mandé a llamar es porque quiero pedirte, quiero rogarte que no abandones a mi hijo en este momento. Así te haya dicho cosas horribles, sí, y hayan peleado de la manera más desagradable. Eso es imposible. Solo piensa en usted y en su familia y a mí que me parta un rayo. Todos me insultan, me humillan, me juzgan, pero se acabó. No, Peluso, detente, piensa, porque esto que te estoy pidiendo lo hago por ti y por mi hijo. El dolor que le causamos ha sido tan grande que José volvió a caer en el mal camino que estuvo antes de ser cristiano. Y tengo mucho miedo que vuelva a ser el mismo del pasado. ¿Cómo? Ya lo vi. Y ni siquiera podía con el dolor que llevaba encima. Y si eso pasa, va a caer en lo más bajo. Pelusa se va a destruir y lo vamos a perder para siempre. Solo tu amor puede salvarlo. ¿Qué estás haciendo con mi joyero? Nada. Hijo, ¿tú me estás robando? Ahora sí soy tu hijo, mamá.
Después de que tú gozaste con mi dolor, ¿tú crees que yo te voy a creer a ti el cuento de la madre abnegada? Por favor, mamá, además de egoísta cursi, déjame ya en paz. Vamos, dame ese reloj. Hijo, no me dejes que olvides a caer, por favor. Tú llegaste a ser un hombre bueno. ¡Cállate, hijo, mamá! Yo sí, es verdad, yo fui un hombre bueno. Tanto que rayé en lo estúpido. ¿De qué me sirvió a mí apoyarme en Dios? ¿De qué me sirvió a mí servirle y creerle en él ciegamente? Y si las dos personas que yo más amaba en esta vida me traicionaron, las que yo más respetaba se burlaron de mí. A mamá, es que ya no vale la pena nada, ya no vale la pena nada. Ni Dios, ni la familia, ni el amor, ni nada. No digas eso, hijo. Quítate del medio. Mira, la calle me está esperando. Y si la vida es una basura, yo no tengo ningún problema en volver a ella. No, hijo. Quítate, por favor, hijo. ¡Quítate! ¡Por favor, hijo! ¡Josué, hijo! ¡Por favor, hijo! Yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Josué me desprecia, me odia. Usted no tiene ni idea de cómo me humilló. Lo sé, Pelusa, pero... Lo siento, pero es que yo no puedo hacer nada. Si antes Josué me insultó tan feo y... estuvo a punto de golpearme. Ahora será peor, ahora capaz y me mata. Así que es mejor que yo deje las cosas así como están. Pero él tiene razón en reaccionar como lo hizo. No es una tontería que se haya enterado de que... su esposa fue amante de su papá. Y lo peor es que él piensa que yo sigo siendo su amante. Me cree capaz de acostarme con cualquier hombre por dinero. Me puso por el suelo y eso es algo que yo no le puedo perdonar. En momentos de rabia se dicen muchas cosas terribles. Pero él te ama y ahora está herido. Pero dale tiempo, Pelusa. Ustedes van a tener un hijo. Yo voy a tener un hijo yo sola. A un hijo que él piensa que es suyo. Así que aunque me duela, porque me duele, porque yo todavía lo amo, no puedo hacer nada. Mi matrimonio con Josué se terminó porque yo misma no quiero salvarlo. Es necesario que vaya a la oficina de Vespasiano. Pero tenga mucho cuidado, por favor. Nosotros no quisimos hacer nada hasta que usted llegara. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con Grecia? No hemos sabido nada. Por ahora te recomendaría que siguieras los pasos de tu padre. ¿Qué pasó en la oficina? Hijo, es urgente. Venga que veas esto, ven. ¡Oh! ¡Dios! Huele a borracho de plaza. Sí, señor. Miren el estado que quedó ese pobre muchacho. ¡Ey! Este se tomó hasta el agua de los floreros. Hermano, ¿qué hacemos? Por lo pronto, quitarle el arma y la placa. Venga. Yo no tengo casa, yo no tengo a dónde ir, por eso fue que yo me vine para acá. Que yo sabía que mi papá no se iba a aparecer por aquí, porque ahorita se está muriendo en una clínica. No se está muriendo. Bueno, pues eso es lo que yo quisiera que le pasara. Total, eso fue... mató todo lo que había en mí, todo lo que tenía valor para mí. Él era mi ídolo, yo soñaba con ser como él, por eso yo me hice policía. Ya, se acabó, José, cuando te vienes conmigo te das un baño. Ven acá, suéltame, yo no puedo confiar en nadie. ¡Suéltenme! Estás suspendido en la UVH. Y si te vuelves a aparecer en estas condiciones, te remito inmediatamente a asuntos internos. A mí me tienes sin cuidado tus asuntos internos. Yo no les tengo miedo, pero igual, pueden estar tranquilos. Porque yo no pienso volver. Josué. Por favor, se lo ruego. Nadie puede enterarse de que... Bueno, entonces quedamos así. Que se mejore pronto. Hasta luego. ¿Y esta qué hacía aquí? No me digas que es tu nueva amante. Abril es la esposa de Alejandro. Y vino a pedirme ayuda para resolver un problema que no puede compartir con su esposo. Ah, bueno, no me interesa. Yo estoy aquí por algo mucho más importante que los problemas de esa mujercita y que todas tus amantes. Se trata de Josué Vespasiano. Anoche lo encontré revisando mi joyero y vi que se llevó mi reloj. Mi hijo me robó Vespasiano. Tú sabes lo que significa eso, ¿verdad? Josué está en malos pasos otra vez. Y está viviendo en la calle.